filmando sobre el cantero central de la avenida de la costa de la ciudad de Rosario algunas maniobras de esta gigantesca locomotora que está armando un tren en este patio llamado Patio Cadenas, justo frente a la estación Rosario Norte. Alcanza a verse al fondo algún techo de una edificación que está también en la zona de la estación, y los edificios que se ven al fondo están construidos sobre lo que era anteriormente un terreno ferroviario. Momento que estoy parado sobre el cantero central, todo esto que estamos viendo, ahí está el cabin 3, todo esto era parte de este patio de maniobras y ahora se ha convertido en una avenida bastante importante de nuestra ciudad, con tráfico intenso, hoy día viernes, y lo va a ser mucho más mañana, porque sábado y domingo esto es zona de turismo prácticamente. También aquellos edificios que se ven al fondo están sobre terrenos que fueron del ferrocarril, y gracias a los negocios de algunos políticos se construyó esta zona residencial en lo que fue la zona ferroviaria más importante de Rosario, y me animaría a decir que del interior del país. Acá se acerca otra vez la máquina, ya con dos vagones, a la arrastra y va por un tercer vagón. Está haciendo una especie de recolección de vagones que están desperdigados ahí sobre esta parrilla, sobre estas vías. También el edificio que se ve allá al fondo, de gran porte, es un edificio que en este caso no está sobre terreno ferroviario, sino que está frente al monumento a Alberto Olmedo. La máquina ya está yendo por el tercer vagón en sus maniobras. Y ahora parece que el tráfico automotor ha mermado un poco. Allá las torres más altas de la ciudad, como le dije antes, sobre terreno del ferrocarril. Y aquí vuelve la locomotora por estas vías que originalmente llegaban hasta la estación Rosario Central y que actualmente se encuentra aislada del sector ferroviario porque han cortado las vías. La gestión municipal se encargó de que se interrumpiera este circuito ferroviario, pero estamos tratando, muchos de los aficionados al ferrocarril, de que esa estación vuelva a quedar conectada con la red central del NCA Mitre o Ferrocarril Central Argentino, como quieran llamarles. Acá se ve la locomotora con los tres vagones ya, y va por el cuarto que está ahí al fondo, es el primero que se ve. Mientras tanto acá están las banderas del Central Argentino, nuestra enseña nacional. Estoy tratando de hacer un acercamiento, pero es difícil hacer un zoom acá porque se mueve demasiado. Esta locomotora tiene pinta de ser nueva, muy nueva. Es más, hace un ratito se bajó el conductor de la locomotora a sacarle fotos. Lentamente, en retroceso. Les comento también que esta fue la zona de Puerto Rosario. Los barcos arribaban acá para llevarse el cereal y traían las mercaderías desde el otro lado del océano a este Puerto de Rosario. hoy ha desaparecido de la zona de Puerto acá y lo han llevado a la zona norte de Rosario. Y mientras tanto hago un acercamiento de esa gigantesca grúa que está llevando materiales a este edificio, que aclaro que no está en terreno ferroviario, está del otro lado de la calle que rodea este predio. Mientras tanto, en un lapso me puse a leer un ratito este libro, que es muy bueno, y hago un paneo, una muestra de el río Paraná. Hay bastante viento hoy y este barco que está pasando anteriormente se hubiera detenido aquí en los muelles que estaban sobre esta costa, pero los muelles ya no están y las embarcaciones se dirigen a la zona de San Lorenzo, o sea, al norte de Rosario. Al fondo se ve el puente Rosario-Victoria. Estos barcos van ahora a cargar. Este barco en este caso está descargado, tiene toda la línea de flotación arriba del agua, o sea, está vacío, viene a buscar pues, algún cereal, soja o algo de eso. También saben llevar trigo, saben llevar maíz, girasol. Mientras tanto, así está la costanera, convertida en una zona turística. Así están las cosas en esta zona que antes fue ferrocarril y puerto.